¿Qué tal, chicos? Nos volvemos a encontrar después de una semana. Espero que no hayan tenido dificultades en sus actividades. De ser así, hay algunos que me han llamado, pero igual ustedes tienen la oportunidad de hacer cualquier consulta, de escribir. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el tema del lenguaje y vamos a comenzar con lo que es clasificación de palabras. No hay tipos de palabras. En este caso, vamos a hablar con lo que son las más comunes. Hay un tipo de palabras que lo utilizamos constantemente y son las más abundantes de nuestro idioma, ¿no? Que vamos a ver hoy día, que es los sustantivos. ¿Ok? Entonces, el tema que vamos a desarrollar son los sustantivos. Chicos, recordando, ¿qué podría ser un sustantivo? ¿Qué podría ser? Veamos. Vamos a recordar, ustedes vayan a saber a qué puede ser un sustantivo, a qué se llama ese tipo de palabras, sustantivos. Algunos lo llaman nombre al sustantivo, ¿no? Nombre por una razón que vamos a descubrir. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el sustantivo. El sustantivo tiene tres conceptos, tres definiciones. Vamos a iniciar con la definición semántica. ¿Qué nos dice la definición semántica? Que el sustantivo es la palabra que le da nombre. Y este es el detalle que les dije. Nombra. O nombre, que también se le conoce al sustantivo. Le da nombre a las cosas, personas, objetos, lugares. Es decir, el sustantivo es una palabra que me permite nombrar, darle nombre a muchas cosas de lo que vemos o no vemos quizás en nuestro entorno. Esa es la definición semántica. Le da nombre. Un ejemplo. Tengo esta imagen, ¿no? A esa imagen, ¿qué nombre le hemos dado? Perro. ¿Ok? Tengo otra segunda imagen. A esta imagen, ¿qué nombre le damos? Que es la imagen de un pequeño, de un ser humano, de una persona. ¿Qué estamos dando? Niño, bebé. ¿Ok? O bebé, bebé. Luego a esta imagen, ¿qué nombre le damos? Carro, auto. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho a esas tres imágenes? A un animal, una persona, un objeto, una máquina. Le hemos dado nombre. El sustantivo tiene esa cualidad de darle nombre a los seres. Sean personas, animales, lugares, sentimientos, emociones. Le da nombre. Por eso que ante esas imágenes le hemos colocado esos nombres. ¿Ok? Sustantivo perro, sustantivo bebé, sustantivo auto. La definición morfológica tiene que ver con los cambios que sufre el sustantivo, alteraciones. Pero en dos aspectos nada más que tiene el sustantivo, que es el género y número. Cuando hablamos de género, recuerden que estamos hablando de masculino y femenino. Cuando hablamos de número, estamos hablando de la cantidad de elementos, es decir, singular y plural. Singular para uno, plural para varios elementos. Entonces tenemos la palabra niños. Vamos a dividir en morfemas, algo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Tenemos la separación en morfemas. El primer morfema, ¿cuál sería? Ni, que es el morfema lexical o lexema, ¿no? Que es el más importante. El otro morfema, o. Y el morfema, ese. Está dividido en tres. Aquí está el lexema, ni y la o. Ahora, algo peculiar con la o, recordando morfemas, ¿no? Si yo agrego este morfema al lexema, ni, se convierte en niño. Pero esa letra, esa vocal, le está agregando algo más, le está añadiendo el género. En este caso, el género masculino, como vemos aquí. Si a niño le agrego la S, también le estoy añadiendo un nuevo significado, que sería de cantidad. Es decir, la S le señala número plural, niños. Entonces, esta variación que sufren los sustantivos, ya, específicamente variación de accidentes gramaticales, que son dos nada más, género y número. La tercera definición del sustantivo, que es la definición sintáctica, nos dice que el sustantivo cumple la función de ser un núcleo del sintagma nominal, o también núcleo del sujeto. ¿Ok? Tengo aquí una oración. La mesa nueva terminó destrozada. ¿Ok? Terminó destrozada. Ahora, si yo analizo en esa oración, la mesa nueva es el sujeto. ¿Dentro de la mesa de quién estoy hablando? Perdón, dentro del sujeto, estoy hablando de mesa. ¿No? La mesa nueva, ¿de quién hablo? De la mesa. Eso me va a servir para identificar al núcleo. Quiere decir que mesa es el núcleo del sujeto. Ahora,
Sabemos que mesa es un sustantivo porque es el nombre de un mueble. Quiere decir que aquí el sustantivo está funcionando como núcleo. Esa es la definición sintáctica. Funciona como núcleo del sintagma nominal. Ahora, van a haber clases de sustantivos según sus características, según sus... claro, según sus características, ¿no? Vamos a ver la primera clasificación, que es por su naturaleza. Tenemos al sustantivo concreto. El sustantivo concreto es aquel que se puede percibir por cualquier sentido. Es decir, puedo ver, puedo tocar, oler, degustar o escuchar. Basta por un sentido, se vuelve concreto. Por ejemplo, tenemos carpeta. La carpeta lo puedo ver, lo puedo tocar, concreto. Oh, ok, quizás no la puedo escuchar, pero concreto. Pizarra, puedo ver, tocarla, concreto. La pared, puedo ver, tocarla, concreto. De ahí tenemos la sombra. A la sombra no lo puedo tocar, no lo puedo escuchar, no puedo degustar, ¿no? Pero sí puedo, ¿qué? Verla. Se volvió concreto. El concreto basta por un sentido que se perciba y ese sería un sustantivo concreto. Puede ser un otro ejemplo de sustantivo concreto, manzana. A la manzana puedo ver, tocar, degustar, oler. Se volvió concreto, es un sustantivo concreto. ¿Ok? Luego tenemos al sustantivo abstracto. Es aquel que no se puede percibir por los sentidos. ¿Y quiénes están ahí? Todos los sentimientos, emociones, capacidades. Por ejemplo, tenemos al amor. Yo no puedo escuchar, ver, degustar, saber qué sabor tiene el amor. No. ¿Ok? Es un sentimiento, por tal, es un sustantivo abstracto, porque son los sentimientos, es un concepto, ¿no? Los conceptos están dentro de los abstractos. ¿Qué más? La amistad. La amistad es un valor, correcto, es un sustantivo abstracto. La inteligencia también es un sustantivo abstracto. ¿Por qué? Porque, perdón, porque es una cualidad, es una capacidad. No puedo ver, no puedo escuchar la inteligencia, ¿no? Es un sustantivo abstracto. Y así tengo también a Dios. Luego, pasamos a los siguientes sustantivos. Tenemos por su extensión. Tenemos al sustantivo común. El sustantivo común es aquel que nombra la característica general. No diferencia, nada. No, característica general. Por ejemplo, tenemos al sustantivo país, sustantivo río, sustantivo colegio y sustantivo cuaderno. ¿Ok? País es algo general, porque yo puedo nombrar Perú, Chile, Argentina, característica general de los tres. Ah, son países. Entonces, la palabra país es el sustantivo común porque es su característica común, general. ¿Ok? Igual río, puede ser río Amazonas, río Lurín, río Nilo, etc. ¿Qué son todos ellos? Son ríos. Ah, entonces, sustantivo común, río, porque es la característica general. ¿Ok? En cambio, el sustantivo propio es aquel que lo diferencia de los demás. Y una forma de diferenciarlo es por su nombre. Pues es más sustantivo propio, nombre propio. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Que se escribe al inicio con mayúscula, por ser algo propio, algo único que lo identifica. ¿Ok? Pero un sustantivo propio, sí. Porque es el nombre de un país. Rima, sí, porque puede ser el nombre de un río o nombre de un distrito. Colegio, héroe del Pacífico, sí, porque es el nombre de un colegio. El sustantivo lo diferencia de los demás por su nombre. Característica, como dije, se escriben con mayúscula. ¿Ok? Luego tengo por su cantidad, que es otra clasificación. Nos divide en dos, sustantivo individual, que nos dice, menciona un elemento. ¿Qué tiene que ver con la cantidad de elementos? ¿Cuántos son? El individual nombra uno. ¿Ok? Y está en singular, obviamente. Ejemplos. Tengo paloma, dice unidad, pez, nombro 1, obispo 1, piedra 1. ¿Ok? Barco también. En cambio, el colectivo, ¿no? Señala el conjunto de elementos, pero que son de la misma especie, indica conjunto. Pero una cualidad de esa palabra debe estar en singular. No debe acabar en S, en E, en... Pongamos en es, en otras, ¿no? Indica unidad,
unidad, perdón, está en singular, pero indica conjunto. ¿Ok? Ejemplos. Tenemos bandada. ¿Qué significa bandada? Conjunto de ave, conjunto de paloma. Es, indica conjunto, pero está en singular. Cardumen, conjunto de pez. Indica conjunto, es colectivo, está en singular cardumen. Concilio, conjunto de obispo. Indica conjunto, es colectivo, no, está en singular. Igual tenemos para pedregal, que es el conjunto de piedra, y flota, conjunto de barco o avión. ¿Ok? Ahora, tenemos otra clasificación, que es los sustantivos por su origen. ¿Ok? Por su origen tenemos primitivo y derivado. Nos dicen que los primitivos son aquellos sustantivos, ¿ya?, que dan origen a otras palabras. Es como el inicio, ¿no? Como una especie de raíz de origen. Por ejemplo, pan es un sustantivo primitivo, porque de esa palabra da origen a otras. Por ejemplo, panadero, panadería, panecillo, ¿ok? Son sus derivados. Pan sería el primitivo porque da origen a otro. Azúcar, primitivo, sí, porque da origen a otras palabras. ¿Cómo cuáles? Azucarera, ¿no? Está dando origen a otra. Sol, primitivo, porque da origen a otra palabra. Por ejemplo, una de ellas. ¿Qué podría ser? Soleado. Arena, primitivo, sí. Origen a otras palabras. Arenal. ¿Ok? Esos sustantivos primitivos dan origen a otras. El derivado, como mencioné anteriormente, son sustantivos que provienen de otras palabras. Panadero, ¿proviene de quién? De pan, entonces es un derivado. Azucarera, ¿proviene de qué? De azúcar, es un derivado. Soleado, ¿proviene de quién? De sol, es un derivado. Arenal, también. ¿Ok? Son sustantivos derivados porque provienen de otra palabra. Por su estructura tenemos simples y compuestos. El sustantivo simple es aquel que está formado por una sola raíz o palabra. ¿Ok? Raíz, porque es el concepto que ustedes están manejando. Raíz o lexema. Amigo. Amigo, amiguero, amiguito. Amig. Ah, tiene una sola raíz. ¿Ok? Perdón. Tiene una sola raíz. Entonces, es un sustantivo simple. Pez. Es la raíz. Pez, pecera. ¿Ok? Pececitos. Pez sería la raíz. Flores. Flores, florero, florerito. Flor. Pues, ¿cuál sería la raíz ahí? Flor. ¿Tiene una sola raíz? Simple. Y así sucesivamente. Cuando tiene una sola raíz, se llama simple. El compuesto no. Es la unión de dos raíces o palabras. ¿Ok? Esos son los compuestos. Cubre cama. Se han unido cubrir más la raíz cama, que es otro sustantivo. Se han unido. Entonces forman una palabra. Cubre cama. Saca corcho. Se han unido sacar más corchos. Corta uña. Cortar más uña. Salva vidas. Salvar más vidas. Se han unido dos raíces y dan origen a una nueva palabra. Sustantivos compuestos. Pero un detalle con los sustantivos compuestos. Que al unir, crean una nueva, obviamente una nueva palabra, pero en su concepto mencionan a las que han dado origen. Cubre cama, ¿qué es? Es una prenda, digamos, que sirve para cubrirse en la cama. Ah, está nombrando. Igual saca corchos. Es un objeto que sirve para sacar. ¿Qué cosa? Los corchos, lo está mencionando. Es una cualidad de los compuestos, ¿ok? El otro sustantivo, que son los hipocorísticos y patronímicos, son otras variantes de los sustantivos propios. Estos son dos tipos de sustantivos propios. El hipocorístico es aquel que se utiliza para designar de manera cariñosa, ¿ya?, el nombre de una persona, Lucas, lo varía, ¿no? Por ejemplo, tengo José, pero una manera de cariño, Pepe. Tengo Eduardo, una forma afectuosa, Lalo. Tengo Luis como nombre, una forma afectuosa, Lucho. Lucho, Lalo, Pepe son hipocorísticos porque son nombres de cariño, de afecto, ¿no?, hacia una persona. Los patronímicos son apellidos que provienen de un origen español. ¿Ok? Martínez es un apellido que proviene de un nombre español, Martín. Rodríguez proviene de Rodrigo, de origen español. Y Sánchez, de Sancho, de origen español. Esos son los patronímicos. ¿Ok? Entonces hemos visto una larga lista de sustantivos. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar
su cuaderno. ¿Ok, chicos? Pasemos entonces a la siguiente actividad.